¿Le damos un aplauso al Señor. Vamos a darle ese aplauso más fuerte. ¿Alguien puede darle un grito de júbilo? Diga conmigo: al que venciere. Más fuerte, al que venciere. Levante su mano y dígale: al que venciere. Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él. Cenaré con Él y Él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído para oír oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. El que tiene oído para oír oiga lo que el Señor quiere hablarle esta tarde en este lugar. Regularmente Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 ha sido utilizado con muy buenas intenciones para evangelizar personas. Pero este versículo específicamente no está siendo dirigido al que no conoce a Dios. Regularmente y personalmente lo he utilizado en algún momento por quizás ignorancia, pero aún Dios en su misericordia lo usa uno. Y lo he utilizado para evangelizar, pero no es un mensaje al no convertido, es un mensaje a la iglesia. Y precisamente este mensaje era la iglesia de la Odisea, una de las siete iglesias del Apocalipsis, a la cual el Señor le estaba enviando un mensaje. Este es un mensaje para la iglesia. ¿Cuántos se consideran iglesia? Entonces, un mensaje para nosotros: es una advertencia de Dios a la iglesia de la Odisea. Y no precisamente porque nosotros seamos la iglesia de la Odisea. Pero hay algunas características que tenemos que cuidar para no caer individualmente si fuéramos la Odisea. ¿Cómo era la iglesia de la Odisea? Para poder entender. Para poder entender por qué dice que el Señor está a la puerta. Usted cuando llama a la puerta, ¿está dentro o fuera del lugar? Afuera. La única forma que nosotros. Es que no me explica usted dentro de la casa yendo a tocar la puerta, ¿verdad? Ábrame. No, usted tiene que estar del otro lado, de afuera. Precisamente la iglesia de la Odisea había sacado a Dios de la iglesia. Y a lo mejor nosotros en algún momento hemos sacado a Dios de nuestras vidas. ¿Cómo era la iglesia de la Odisea? Era una iglesia rica, era una iglesia próspera. Y el problema... Es que a veces el dinero o los recursos nos hacen, nos hace llevar nuestras vidas a, a, a creer que no necesitamos a Dios, que podemos lograr las cosas sin Dios, porque tengo el recurso para hacerlo. Llegamos en algún momento y nos coronamos de orgullo y nos lleva a vivir alejados de Dios. Eso es lo que estaba pasando con la iglesia de la Odisea. Eran ricos. No dependían de Dios en algún proyecto o alguna visión porque tenían los recursos para hacerla. Así que si Dios quería ir con ellos, bien, y si no, también. Lo sacaron. Por eso Jesús está hablando, estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, porque estaban fuera de, lo habían sacado. Hemos sacado a Dios de nuestro programa. Hemos sacado a Dios aún de la oración. Hemos sacado a Dios. Y decimos que hacemos cosas para Dios cuando Dios ni siquiera está metido en eso. Era una iglesia autosuficiente. Pensaban que no necesitaban a Dios, solo buscaban a Dios si sí lo necesitaban. Como cuando hemos buscado a Dios cuando el agua nos llegó aquí al cuello, ¿verdad? Entonces ahí ayúdame Señor, por favor ayúdame. Solo ahí nos acordamos de Dios. Era una iglesia que pensaba que podía resolver sus propios problemas. Y es cuando queremos hacer las cosas solos, sin meter a Dios. ¿Sabe por qué no queremos meter a Dios en nuestra agenda o en nuestros programas? Porque entonces Dios se va a meter en el programa. Y no queremos oír las sugerencias de Dios, porque de antemano sabemos que hay cosas que estamos haciendo que Dios nos va a decir que no. Entonces ser una iglesia autosuficiente, no quería escuchar la recomendación de Dios, no quería escuchar a Dios, lo sacaron. Era una iglesia complaciente consigo misma, consentida. ¿Qué pasa con los hijos consentidos? Avergüenza en la madre. Avergüenza en la iglesia. Era una iglesia que se preocupaba por estar cómoda. Exigían, exigían, exigían. Muy ego, egocéntrica. Hay veces que llegamos el punto, hasta en una iglesia, a estar pensando que el culto es para nosotros. Cuando el servicio, esta reunión no es para la comodidad de nosotros, hemos sido convocados a adorar a Dios. En su misericordia Él nos da, pero la razón de estar aquí es darle honra y gloria al Señor. Y Dios nos da una palabra, nos bendice, pero la razón de estar aquí no es por tu comodidad. Hemos sido congregados para adorar a Dios. Pero esta iglesia perdió la perspectiva, pensaban que el servicio era para ellos. Y ojo, yo creo en la excelencia y creo que debemos hacer todo excelente y tener lo mejor, pero no perdamos la perspectiva porque es una línea muy delgada donde terminamos pensando que todo tiene que girar a la razón de mi comodidad, que si el aire está muy frío, que si hoy hace calor, que por qué no hacen esto así, por qué no así, y terminamos pensando que todo el servicio tiene que ser diseñado a mi comodidad. Cuidado. La iglesia lo la dice, era así. Era una iglesia tan egocéntrica que todo era yo, 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 yo oro, yo puedo, yo hago, yo ayuno, yo, 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 yo y se volvieron un yo yo. Hay veces que estamos como el yo yo, pero Dios nos debe cortar ese hilo para que nos caigamos al suelo y quedemos en pedazos. No se preocupe cuando Dios nos tira al suelo y quedamos en pedazos. Él es el buen alfarero. Que sabe nuevamente hacer una vasija no remendada nueva. Cuántos hemos sido quebrados. Cuántos hemos hecho. Se acuerdan cuando les traje una vasija y se las dejé caer. Lo hermoso de Dios que Dios nos usa un pegamento para volver a, a formar la vasija, sino que nos vuelve a hacer una vasija nueva. Eso es lo hermoso de nuestro Dios. Era una iglesia muy ocupada. Lea los versículos anteriores. Era una iglesia que hacía obras sociales. Era una iglesia activa, activa, haciendo, des, deshaciendo, cuidando. Que hacer llenando agendas. Tengamos cuidado con el activismo dentro de la iglesia. A veces veo hermanos que quieren estar en una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 11 hasta veinte cosas dentro de la iglesia. Y es como les dije el viernes. A veces esto me hace reflexionar un poco y me da temor porque a veces parece que la gente dice que debemos tener nuestra vestidura limpia y pensamos que con el activismo podemos poner parches a las partes de la vestidura que están sucias y ajadas. Porque pensamos que cuanto yo sirvo, cuanto yo hago, puedo tapar mi pecado y poner parches en mi vida. Que se caigan los parches y que se vean nuestras vestiduras que tan limpias y resplandecientes están. Esta iglesia parece que estaba tan ocupada poniendo los parches a su pecado, que hacen las agendas, actividades. Porque no crea que muchas veces, mire, la Biblia dice, hombres dijeron, en tu nombre echamos fuera demonio, en tu nombre predicamos, en tu nombre sanamos enfermos. Y le dice, Señor, ustedes yo no los conozco. Hay veces, no se deje engañar, a veces usted puede ver televangelistas haciendo milagros. Pero Dios hace el milagro por misericordia y fe de la gente, más de cómo está ese predicador. Porque hay más de dos o tres que no andan muy bien. Pero Dios actúa en misericordia. Era una iglesia muy llena de actividades. Tenían dinero, seguridad, bienes materiales. Tengamos cuidado cuando los placeres terrenales nos llevan a vivir indiferentes a la verdadera voz de Dios, al verdadero propósito o agenda del Señor. Y es muy posible que cuando nos hayamos hecho indiferentes, es que ya Cristo no está en lo que estamos haciendo. Está afuera. Pero dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, diga conmigo, Dios está a la puerta. Y grande es la misericordia de Dios, que a pesar de que muchas veces nosotros lo hemos sacado de la casa, lo hemos sacado de la iglesia, de la agenda, Dios es tan grande misericordia que sigue tocando la puerta. Y muchos de los que estamos acá somos producto de que Dios siguió tocando la puerta. Y en algún momento la misericordia de Dios nos permitió escuchar la voz. Y le dijimos, Señor, entra al corazón. ¿Cuántos están acá que llegaron de esa forma? Y podemos darle gracias esta tarde al Señor por eso. ¿Cuál puerta es la que toca el Señor? ¿Cuál puerta? ¿Cuál? La del corazón. Y esta puerta siempre debemos mantener abierta, Señor. Dejemos que Él tome el lugar, dejemos que Él tome el trono del corazón. Él siempre va a estar a la puerta. La religión siempre nos ha enseñado que, que tener que llegar al Señor es como hacer un montón de sacrificios. Y yeah. Pero la relación personal con Dios demuestra que Él se bajó del trono y se acercó a nosotros. Que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y es Emanuel Dios con nosotros. Sencillamente Él nos busca y nosotros lo buscamos y nos conectamos. Él está tocando la puerta hoy. Y hay personas que a veces he escuchado decir: Es que Dios se alejó de mí. No, lo sacamos. Es muy diferente. Hay gente que se hace camiso, pastor. Oye, que usted está más cerquita de Dios que yo. <laughs> yo no estoy más cerca de Dios que usted. Estamos al mismo nivel. Solo que el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le está hablando a las iglesias. Lo que pasa es que a veces estamos dentro de nuestra comodidad, dentro de nuestros logros, en lo que yo puedo hacer. El corazón es el lugar esencial porque es el lugar de conexión con Dios y es el lugar donde muchas veces le he dicho que es muy parecido al Monte Carmelo. ¿Qué es el Monte Carmelo? ¿Qué ocurrió en el Monte Carmelo? Fue el lugar del desafío de ligas. Cuando Elías le dice a los profetas de Baal, a los que se sientan con Jezabel, a los profetas de Acera y al mismo rey Acá, los convoca a la cumbre del monte Carmelo y les dijo, los desafíos a que demostremos, ¿quién es el Dios verdadero? O su Dios es o Jehová de los ejércitos. El Dios que haga descender fuego, ese será el Dios verdadero. Y hubo todo un desafío. Dice que los profetas de Baal se tasajeaban, se cortaban Y Elías le decía, griten más fuerte ¿Será que su Dios se durmió? ¿Sabe qué dice el original, original? Que Elías le decía Que si era que su Dios estaba en el, en el servicio, en el juzado Y por eso no venía ¿Sí? ¿Sabía que eso es lo que dice el original? ¿Será que su Dios está allá con una diarrea? <laughs> y no viene se burlaba, dice que Elías se burlaba. Y luego Elías vino, ordenó que le tiraran agua a la ofrenda de él y fuego cayó y consumió. Y demostró Jehová que él era el Dios verdadero. Pero así como el monte de Carmelo es un lugar de desafío, así es el corazón del hombre todos los días. Hay un trono en el corazón de nuestras vidas, que cuando le abrimos la puerta al Señor, Él espera sentarse en el trono y gobernar. Pero el trono del corazón, hay cuatro ídolos que tratan de entronarse. Precisamente Baal. Baal representa la ambición. Y quizás la iglesia de la Odisea, por su ambición, sacaron a Dios porque querían lograr tantas cosas en su poder, en su habilidad, en su conocimiento, en su poder económico, que sacaron a Dios de la iglesia. Acera. Acera representaba la, la diosa de la perversión sexual. Hay algunos que sus problemas son de tipo sexual Y han entronado a ser en su corazón Otros acá, acá representa el orgullo Hay veces que nuestro orgullo espiritual o natural Lleva a desplazar a Dios afuera Y entronada al orgullo en el corazón Hay veces que hemos sentado a Jezabel En el trono del corazón La que representa la adoración falsa Lo que decimos que es de Dios Y Dios está allá afuera Tocando la puerta En lo que Dios ya no está Así que cada uno de nosotros tenemos un desafío de poder experimentar quién es el verdadero Dios que hace descender el fuego, porque dice el Señor el que oye mi voz, si alguno oye mi voz, si en esta tarde alguno de los que están sentados quieren escuchar la voz de Dios, porque hay dos condiciones: oír la voz y abrir la puerta. Diga conmigo, oír la voz y abrir la puerta. Dígalo más fuerte. Oír la voz y abrir la puerta. Una vez más diga, oír la voz. Y abrir la puerta. Son dos condiciones fundamentales del arrepentimiento. Y recuerde que hay una diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Remordimiento es sentirme mal. Me siento mal por lo que hice. Pero sigo en el mismo patrón, en el mismo círculo vicioso. Arrepentimiento es sentirnos mal, pero cambiar de actitud. Cambiar de actitud es oír la voz. Salir de nuestra comodidad. Y abrirle la puerta al Señor. Qué bueno que Dios es paciente, ¿sí? Qué bueno que Dios es persistente en tocar la puerta. Lo veo en Adán y Eva, a pesar de que fallaron. Lo veo en la situación de Caín y Abel. Lo veo en la situación de David y el profeta. Lo veo en cada situación que los hombres fallaron. Dios insistía en seguir tocando la puerta. Y qué bueno que siendo muchas veces. Torpes, pecadores, Él sigue con los brazos abiertos y tocando la puerta, diciendo: Tengo una oportunidad nueva para ti en este día. ¿Cuántos dan gracias, Señor, por eso? Quizás algunos pregunten, porque dice: Si alguno oye mi, mi voz, y quizás alguien dice en este lugar: ¿Todavía Dios habla? ¿Dios habla de verdad? Pues yo quiero decirte que la Escritura responde muy claro a, este, a esta pregunta y dice: Sí, Dios habla. Y Dios solo no le habla a dos tipos de personas, a los soberbios y a los orgullosos. Pero Dios sí le habla a dos tipos de personas. Número uno, Dios le habla a aquellos que piensan que son demasiado simples. Y mire lo que nos dice Juan capítulo 10, versículo 27. Por eso dice, si alguno oye mi voz, dice, ¿quiénes oyen la voz de Dios? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Puedes leerlo conmigo? Mis ovejas, ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Una vez más, mis ovejas. ovejas oyen mi voz y yo las y me Una vez más, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. ¿Cuántos son ovejas del Señor? ¿Sí? Pregunto otra vez ¿Cuántos son ovejas de se ¿Consideran ovejas de Dios? Ok ¿Cómo son las ovejas naturalmente? ¿Torpes? ¿Tontas? ¿Cortas de vista? Vuelvo y hago la pregunta ¿Cuántos todavía quieren ser ovejas del Señor? ¿Vio? Bajaron los amenes mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Sabe qué quiso decir Jesús con esto? Bajo el nivel, el estándar del tipo de personas que le pueden escuchar. Muchas veces pensamos que son los que están acá solamente. Una élite exclusiva para escuchar a Dios. Los pastores, los líderes, los que estudiaron teología, los que son extremadamente santos, y acá está todo el pueblo inmundo y pecador que no pueden escuchar a Dios. Pues, ¿qué hizo Jesús? Bajo el nivel de estándar de quien puede escucharlo. ¿Quiénes? ¿Qué dice? Mis ovejas. O sea, ¿quiénes? Los torpes, los tontos, los cortos de vistas. Pueden escuchar la voz de Dios. Un estándar muy bajo. Pero qué nos, hacen, ¿qué nos hacen? Han hecho ver en muchos lugares. Que solo gente muy, 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 muy. Que ha alcanzado muchas cosas. Muy ungidas. El top de lo top. Nunca se me olvida mis 18 años. Estaba en una campaña en, en Caldera y había un predicador costarricense ahí en una cruzada. Y cuando se paró así al borde de la tarima, estaba orando por los enfermos y alguien lo tocó y dice: ¡No me toque! Así hizo. La unción está sobre mí. Oh, santo. Eso es lo que enseña la religión. Solo un grupo élite escucha a Dios. Pero Jesús fue muy claro cuando dijo, mis ovejas oyen mi voz. Si alguno oye mi voz, dice el Señor en Apocalipsis 3.20. Y pensamos algunas veces que, que son como estas personas que a veces en las iglesias, sobre todo los que, ven, los, los que hemos estado en otras congregaciones, muchos de los que están aquí a lo mejor nunca han pisado otra iglesia y no han visto esto, pero... Hay lugares donde hay hermanos o hermanos que pareciera que solo ellos tienen el fac de Dios. ¿Sí? ¿Los han visto algunos de ustedes en otros lugares? Porque solo a ellos Dios les habla. Y entonces, ¿cómo nos sentíamos todos nosotros? Mil pecadores. Que nunca Dios nos podía hablar porque solo eran los ungidos. ¿Sabes quiénes son los que Dios les habla? Número dos, las personas que piensan que son demasiado malas. Te consideras malo? Te consideras pecador? Pues eres uno que está siendo bienaventurado para escuchar la voz de Dios, porque cuando Jesús vino les habló a los pecadores, les habló a los borrachos, les habló a las adúlteras, les habló a los samaritanos que judíos y samaritanos no se llevaban entre sí, Le habló a aquella mujer del flujo de sangre, fue donde el cobrador de impuestos. Así que si te consideras pecador, hoy escucha la voz. Y el toque de la puerta que Dios está tocando para que abras, eres el elegido para escuchar la voz de Dios. ¿Alguien puede alabar al Señor por eso? Por eso entiendo yo que Dios escoge lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios y a los entendidos, a lo menospreciado, a lo vulnerable del mundo, es lo que Dios escoge. Porque entre más vil y pecador tú eres, pues se verá más grande la gloria de Dios, de cómo Dios te transformó de tu estado actual a su estado. Señor Dios Todopoderoso va a hacer cosas contigo más allá de lo que tú puedes imaginar. Solo escucha la voz, abre la puerta, porque lo único que Dios necesita más que sacrificio es obediencia. De hecho Dios está hablando esta tarde Dios te ama pero usted, usted me dice pero como yo no le escucho pastor Puede ser que no la has distinguido que es otra cosa mire lo que nos dice segunda de Samuel capítulo 3 El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Lee y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días No había visión con frecuencia y aconteció que un día que estando él acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecer de modo que no podía ver Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios o sea la presencia de Dios Y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada Jehová llamó a Samuel diga conmigo Jehová llamó Diga Jehová habla, Jehová llama a Samuel y él le respondió eme aquí entonces Samuel fue corriendo donde Elí le dijo, "Heme aquí", le dice, "¿Para qué me llamaste?". Elí le dijo, "Yo no te he llamado. Vuelve a acostarte, muchacho". Y él se volvió a acostar y durmió. Jehová volvió a llamar otra segunda vez, "Diga conmigo, el Señor vuelve a llamar". Sí, a llamar. Y levantándose Samuel vino corriendo donde Elí le dijo, "Heme aquí, ¿para qué me ha llamado?". Y le dijo, "Hijo mío, yo no te he llamado. Vuelve y acuéstate, duerme". Y Samuel no había conocido aún a Jehová. No había Samuel conocido la voz de Jehová. No la distinguía. Ni palabra de Jehová había sido dada o revelada a Samuel. Versículo 8. Jehová pues llamó por tercera vez. Diga conmigo, volvió a llamar. Diga, gracias Señor por las veces que me llamas. A veces hemos sido torpes. ¿Se sabe por qué somos ovejas? Somos torpes, tercos tontos, cabezones, Dios nos habla y no entendemos. Pero Dios sigue. Y él se levantó y vino a Elí, he aquí, ¿para qué me está llamando entonces? Entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y le dijo Elías a Samuel, "Ve y acuéstate y si te llamaré dirás, habla Jehová que tu siervo oye." ¿Cuánto levantamos nuestras manos y decimos, "Habla Jehová que tu siervo oye." Así fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces Samuel Samuel. Entonces Samuel dijo: Habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: He aquí haré yo una cosa en Israel a quien la oyere. Diga conmigo: al quien la oyere le retí ret, esta palabra siempre: retirán ambos oídos. Van a reteñir ambos oídos. Va a ser un timbre ahí que va a estar. Nin, 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 nin. ¿A quién? Al que oyere. Aquel que oiga mi voz y escuche el sonido de la puerta. Si alguno oye mi voz. Puede ser, yo si sí quiero reiterarles que Dios sigue hablando hoy, mas muchas veces no estamos escuchando o distinguiendo la voz de Dios. ¿Por qué? Porque hemos pensado en algún momento que la voz del Señor va a ser una voz de ultratumba. Y así una luz como que la que me está iluminando aquí, no, se va a abrir el techo de la casa, se va a abrir los cielos y las nubes. Y una luz va a venir y te va a decir, Hijo mío. En quien tengo complacencia, y de la casualidad que, como Elías, hay veces que Dios habla como un silbido apacible. Lo que puede ser es que, ¿sabe que Dios habla de muchas formas? De la multiforme gracia de Dios, Dios habla de muchas formas. Y a veces pensamos en nuestro estado, porque el problema de los seres humanos es que somos religiosos. Siempre tendemos a la religiosidad, a la costumbre de pensar de que solo es una forma porque experimentamos a Dios de una forma, pensamos que ese es el patrón de Dios. Mi pregunta, ¿quién puede encasillar a Dios? Cuando Dios es trascendente, va mucho más allá de lo que la mente del ser humano puede pensar. El mejor ejemplo, les he hablado de esto en es las generaciones, diga conmigo, Abraham, Isaac, Jacob y José. Una vez más diga conmigo Abraham, Isaac, Jacob y José ¿Cómo le dio, habló Dios a Abraham? Por cosas visibles, tangibles ¿Qué le dijo a Abraham? Mira las estrellas, mira la arena del mar Así será tu descendencia Entonces hay gente que Dios si alguno oye mi voz Escucha algunos oyen la voz de Dios de esa forma Por cosas visibles, tangibles es como que, le, que el hermano o la hermana un día ve, está en el patio y de repente está el árbol y cae una hoja y comienza a ver la hoja caer y sacan toda una teología. Así como se desprendió, pastor, yo veía esa hoja que caía y se movía a sí mismo. El Señor me iba hablando mientras la hoja iba cayendo que debo dejarme guiar por el Espíritu de Dios. Cuando la hoja cayó, comenzó a secarse, eso es que cada día yo debo morir para que Cristo viva en mí. ¡Wow! Y usted también cuando salió del culto fue a ver la hoja, acá otra hoja y usted dice, "No veo nada." Pero tengamos cuidado porque a veces podemos irnos al extremo. Nos pasó aquí un día. La teología de la chancleta. Para que los que no saben la teología de la chancleta no los vamos a dejar sin saberlo. ¿Sabe qué pasó un día? Un viernes 13. ¿Escucha esto? Un viernes 13 de este año, fue este año. Al final del culto viene una de las hermanas que estaba viendo lo de las ofrendas y viene con los ojos así, con las pepas de los ojos así asustadas Pastor, necesitamos que vaya allá arriba. Yo dije ¿qué pasó? No, es que necesitamos que usted venga acá. Yo digo Santo Dios, ¿qué habrá pasado acá? Y llego allá y todos asustados, pastores que miren lo que echaron en la ofrenda. Yo qué cosa y me enseñan una chancleta como así con un llavero y dicen ellos, pastores que hoy es viernes 13 y eso está extraño. Y yo dije wow, de verdad. Y comen, hemos comenzado a hacer toda una teología. Era amarilla con verde. Comenzamos a sacarle cosas del color. Que si, como aquí usamos el amarillo para unidos. Tenía una parte tejida porque eran como estas chancletas de meter el dedo y era tejido. Pastor, porque la chancleta decía I love Brasil. Y dijeron, Pastor, en Brasil se practica la hechicería, la brujería. Hay muchas cosas. Hoy es viernes 13. Eso entretejido ahí debe ser, sabe que a veces hacen brujería con entretejer y hacer. Agarraron una chancleta y la comenzaron en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Todo lo que esté tirando, el hermano mientras oraba la desbarató, la rompió la chancleta. Y dice, pastor, yo me encargo de deshacerme de esto, no se preocupe. Terminado el culto, nos fuimos. El hermano me llama, Pastor, misión cumplida. Esto lo, los restos los tiré por allá, por un patio y los tiré. Así que misión cumplida. Cuando mi hermano llama para decir eso, inmediatamente me suena el teléfono. Una hermana de la iglesia llama a Lisbeth y le dice: Hermana, es que soy acá en el supermercado y al pagar en la caja me acabo de dar cuenta que tengo el sobre del diezmo acá. Y un recuerdo que traje de Brasil para un amigo se me fue en el sobre y confundí los sobres y lo eché. ¿Usted cree que me pueda guardar la chancleta? Pues tuvimos que decirle a la hermana que su chancleta había pasado a mejor vida. Por eso tenemos que tener cuidado. Porque Dios habla por cosas tangibles. Isaac, ¿cómo Dios le habló a Isaac? Le recordó la palabra que le había sido dada a su padre, a Abraham, y le recordó, así como le dijo a tu padre que es su descendencia, así hay gente que Dios le habla por la escritura. Leyeron un versículo y, y comenzó Dios a iluminar y usted comenzó a leer un montón. Y hay gente que solo una palabra, como dice, solo una palabra bastará para sanarnos. Y hay gente que Dios le habla por la palabra increíblemente, mas no le habla por cosas tangibles. Entonces ¿Qué pasó? Abraham, Isaac, el hijo de Isaac ¿Quién? Jacob, Jacob tuvo una experiencia sobrenatural Veía ángeles que subían como la canción esa ¿Verdad? Ángeles subían, ángeles bajaban pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, esa mismo pues Jacob veía ángeles que bajaban una escalera que subían, bajaban, subían, bajaban, subían, bajaban Y dijo y agarró al ángel no te suelto si no me bendices hay gente que tiene experiencias sobrenaturales de esa manera y Dios les habla. ¿Qué ha pasado a veces? En una vigilia, en un culto. Hermanos que tienen una visión. Ojo, yo creo en todo lo que le estoy diciendo. Entonces esta persona tiene una visión y dice, pastor, había un ángel en cada esquina del templo. Había un ángel tan grande que llenaba este lugar. Pastor, había un ángel detrás de usted con una espada desenvainada. Entonces cuando, cuando, cuando cuentan eso, los que no tenemos visiones de ángeles decimos, wow, qué pecador soy que yo ni veo ni el angelito chiquito ni al diablito que se le para en el hombro a la gente. Pero cada vez que hay una vigilia, una oración, esta gente ve ángeles y yo nunca he visto nada. Pero es que Dios habla de muchas formas. Abraham, Isaac, Jacob, José. Hay gente que Dios le habla por sueños. ¿Cuántos acá Dios les habla por sueños? ¿A cuántos Dios no les habla por sueños? Nunca sueñan. Nunca sueñan, aunque a las 11 de la noche se coman un plato de porotos, con aguacate, arroz, un huevo, un vaso de leche. una bomba. ¿Y que le va a hablar Dios? Se van a pasar toda la noche enviando fac. Pero hay gente que sueña todos los días, hermano, de verdad, hay gente que me dice, "Pastor, viera que sueña y son sueños de Dios." Y Dios les habla por sueños. Yo muy pocas veces sueño, pocas veces sueño. Y cuando sueño, créame que Sé que es algo mío no de Dios. Pero hay gente que sí. Yo lo creo. Yo lo creo que sí. Y Dios tiene muchas formas de hablar. Pero este tipo de personas a veces nos han hecho sentir que hay una élite a la cual solo Dios le habla. Pero el Señor dice: Mis ovejas oyen mi voz. Los torpes. El Señor por eso así bajó radicalmente el estándar de quienes oyen la voz de Dios. Pero hay pareciera hermanos y hermanas que a veces pareciera que ellos tienen el fact de Dios el número de Dios y usted no lo tiene porque solo Dios le habla a ellos y a usted nada sí o no esto como como a veces nos ha pasado eh, usted ha visto que a veces cuando en congregaciones llega un momento ojo creo en esto pero hay veces que ya Dios lo han sacado de eso creo de que algunas veces el Espíritu de Dios toma personas y da una palabra pero hay lugares como pasó en la iglesia de mi esposa en Costa Rica un 25 de diciembre lo que les voy a contar es una historia real, aunque usted le va a dar risa, pero es real. Son cosas que pasan. Dice que, que esta persona había recibido y ella tenía eh, la lengua que Dios le había dado era fixity, foxity, faxity. Es como fax fuck, ¿verdad? Faxity, faxity, faxity. Llegando el fuck, 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 fuck. Entonces la hermana cuando le comenzaba y claro la manito aquí, ¿verdad? Fixity, foxity, faxity. Fixity, foxity, faxity. Fixity, foxity, faxity. Así dice el Señor. Y todo el mundo. Shh. ¡Feliz Navidad! La misma hermana. Campamento de jóvenes. 300 jóvenes en un campamento. Empieza la hermana. Fixity, foxity, foxity. Fixity, foxity, foxity. Y sabe, va subiendo el nivel. Fixity, foxity, foxity. Así dice el Señor. Pórtense bien. O aquel pobre hermano que estaba casada con su esposa Ilka Y Ilka es de esas mujeres que mandan en la casa Que aquí no hay, no verdad, no Y Dios libre el marido diga ahorita que sí Aquellas hermanas que en vez de ser la ayuda idónea son ayuda ideona Ilka mandaba en su casa Y el pobre marido agredido la misericordia de Dios llega a él y le habla y decide ir a la iglesia donde su esposa es líder Y lo primero que entra a la iglesia se sienta allá atrás y lo primero que oye a alguien orando Ilka manda aquí, Ilka manda aquí, Ilka manda aquí Dice no hombre si Ilka manda en la casa si y también en la iglesia mejor no vuelvo acá a esta iglesia Cuatro generaciones diferentes que supieron distinguir la forma en que Dios habla. Si alguno oyere mi voz y abre la puerta, Dios es un caballero, Él llama a la puerta y va a esperar que usted responda. ¿Dios tiene forma de obligarnos a abrir la puerta? Pudiera hacerlo. Pero Él quiere que la misma respuesta de amor sea la misma respuesta de nosotros hacia Él. Pero ojo, hay situaciones en la vida que azotan nuestra puerta. Hay situaciones que van a golpear la puerta, hay situaciones que la van a azotar y hay situaciones que la van a derribar. Y es ahí donde le pedimos a gritos a Él que entre. Dice, yo entraré en Él y cenaré con Él y Él conmigo. Me gusta la nueva traducción viviente. ¿Sabe cómo dice? Cenaremos como amigos. Él no está con la intención de, de que nosotros vamos, abrimos la puerta y nos invita a sentarnos en la mesa a comer. Él no nos está llamando como un jefe que llama a un subordinado. Él no nos está llamando como un jefe que llama a un empleado. Él no nos está llamando como un general que llama a un soldado. Él te está llamando a la mesa para que cenemos, para que comamos como amigos. Pero un amigo te dice no solo lo que quieres escuchar, sino lo que tienes que escuchar. Y en la agenda de conversación del Señor, porque dice, yo entraré en Él, cenaré con Él y Él conmigo. Como le digo, la versión traducción viviente dice, cenaremos como amigos. Entonces algunos puntos de la agenda van a ser de confrontación. Algunos puntos de la agenda van a ser de que nos van a incomodar. Algunos puntos de la agenda nos van a alegrar, nos van a dar nuevas fuerzas. Pero el que esté dispuesto a abrir la puerta del corazón, venir y sentarse a la mesa con él, dice el versículo 21 de Apocalipsis 3, 21, dice, al que venciere, diga conmigo, al que venciere, levante su mano y diga, al que venciere. ¿Al que venciere, ¿Al que venciere qué? Al que venciere su círculo de confort porque estamos en la vida tan cómodo. si usted viera como yo me siento de bien sentado ahorita después de estar cultos viera lo cómodo algo me dice quédate aquí vamos reciban como dice cash chao Se dan cuenta cómo se inventan. Wow. Yo no veo a Jesús haciendo esos shows. Yo veo el poder de Dios fluir en la sencillez del corazón. Volviendo a mi silla. Estamos así en la en la en la, en las estamos tan cómodos que no nos queremos parar a abrir la puerta. Nuestra vida se ha puesto en un círculo de confort que por nosotros nos quedamos aquí cómodos. Esto se lo pongo como el siguiente ejemplo. Panamá en el partido para clasificar la mundial. Panamá y Costa Rica. Uno a uno. Tiempo extra. Cinco minutos. De los cuales ya han pasado tres minutos. Quedan dos minutos para finalizar el juego. Usted está en su pantalla plana, en esos asientos reclinables, usted los ha visto como los que venden allá en Primark, que son como usted se siente y se siente como en una nube flotando. Así estamos cómodos, una pantalla plana de 60 pulgadas, 100 pulgadas. Usted viendo el partido con bocinas de, de alta definición. Pareciera que cuando va, patean el balón pareciera que usted lo va a atajar acá. Así estamos viendo el partido de nuestra vida En tercera dimensión, cuarta dimensión Quinta dimensión Y alguien te toca la puerta El partido uno a uno Y Panamá va avanzando A la portería Cuidado sacamos a la pastora Que, que se atreva a decir lo contrario Cuidado contigo Randall también y alguien te toca la puerta, el timbre de la casa, usted se va a mover. Usted está tan cómodo que otro abra, pero usted quiere ver el partido. ¿Sabe qué? Hemos estado en nuestro círculo de confort. Pero el que se atreva a salir del círculo de confort son los más que vencedores. Que están dispuestos a salir de su comodidad, del conformismo, de vivir una vida diferente. Porque las cosas en la vida no se logran sin sacrificio. Y lo que verdaderamente vale la pena está cuesta arriba. Todo lo que es fácil está cuesta abajo. Pero lo que está cuesta arriba es lo, lo que verdaderamente vale la pena en la vida. Por lo cual por eso el camino del Señor es, es un camino angosto. Y le cuesta a las personas. Porque está cuesta arriba. No es fácil. Pero el que decide llegar, el que venciere, dice que se, eh, él, él le dará, Él estará allí, Él estará con nosotros. El que venciere, dice el Señor. Versículo 21 de Apocalipsis: El que venciere, solo los valientes, valientes y violentos, van a arrebatar el reino de los cielos. ¿Están acá esta tarde? Dice: Al que venciere le daré, que se siente conmigo en el trono. Aleluya. Entonces, ahora si sí viene el confort, ahora si sí viene la paz. Solo los valientes arrebatan el reino de los cielos, dice los violentos. Como dice el hermano Optimus Prime: Sin sacrificio no hay victoria. No hay triunfo sin sacrificio. No hay victoria sin sufrimiento. Algo vamos a tener que dejar en el camino. Algo vamos a tener que renunciar en el camino. Van a haber pérdidas, pero a la vez nuestras pérdidas serán ganancias en el reino de Dios. En Cristo Jesús aleluya gracias señor es posible que algunos de ustedes hayan tenido pérdidas es posible que vamos a tener que renunciar a cosas que amamos es muy bueno estar en la zona de confort pero a haber un momento donde vamos a tener que hacer la silla a un lado y seguir adelante porque son cuatro áreas, cuatro lugares en los cuales van a ser lugares de desafío. Número uno, la zona de confort, donde estoy cómodo, donde yo me siento tranquilo. Pero luego pasamos a una segunda zona, cuando viene el entendimiento, cuando Dios nos ilumina y nos damos cuenta de que ya no puedo seguir en el conformismo. Entonces llegamos a la zona de entendimiento, de comprender un plan de Dios. Pero allí das otro paso. Para llegar a la zona del temor Hemos estado en la zona del conformismo A lo mejor en esta mañana usted estaba en conformismo Escuchó la palabra porque Dios te iluminó Y luego ahora entras a la área del temor La zona de temor Siempre van a haber zonas de temor El temor siempre va a venir De hecho por eso Dios le dijo a muchos hombres No temas A José le dijo Sé fuerte y valiente No temas tu corazón El Señor irá contigo donde quiera que vayas Porque en la zona de temor o damos un paso adelante hacia la victoria o damos un paso hacia atrás nuevamente al conformismo. Y decimos, mejor me quedo como estaba. Mejor me quedo con mi vida como estaba. Mejor me quedo con mi vida sin que nadie me estorbe. Ni Dios, porque ya lo sacamos. Pero el que decide pasar a la zona de entendimiento, luego a la zona del temor, para luego pasar a la zona de la victoria. Es la Biblia donde dice que iremos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Eso significa que hoy voy en gloria y en triunfo. Mañana lunes de gloria y en triunfo. El martes gloria y triunfo. El miércoles gloria y triunfo. El jueves gloria y triunfo. El viernes gloria y triunfo. Todos los días voy de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Aleluya. Lo que pasa es que hay gente que no está dispuesta a dar pasos grandes. ¿Cómo quieren ir así? Pero pastor, tranquilo. Yo estoy avanzando. Y van así, avance hermano. Vamos, usted puede. Pero no, los de desafío a los que vencieren, no van a ir despacito. Van de pasos en pasos en pasos en paso. En paso avanzando. Están acá. Están acá. Porque si en la zona del temor alimento el temor, el temor crece. Pero si en la zona del temor alimento mi fe en los principios de la palabra de Dios, en lo que Dios dice, no la situación, yo avanzo hacia el paso de la victoria de vencedor. Póngase de pie y denle ese aplauso fuerte al Señor. Denle el aplauso fuerte al, al que nos da la victoria. Porque nosotros somos más que vencedores. En Cristo Jesús, vamos a ofrecerles ofrenda de palmas. Señor, hazme comprender, conocerla. Cualquier persona te puede hablar y no vas a distinguir tu voz, pero los que son amigos tuyos, apenas te suena el celular y le escuchas la voz, tú sabes quién te está hablando. Asimismo en lo espiritual. Vuélvete amigo de Dios. Quiere sentarse contigo en la mesa como un amigo. Y entre más amistad desarrolles con Dios, más clara la oirás. Muchos están viviendo muy debajo del nivel. Están viviendo una vida mediocre. Y no fue el plan de Dios ni el diseño para ti. El diseño de Dios para ti es que seas vencedor. Diseño de Dios es que vayas de triunfo en triunfo. No dejes que el diablo te destruya. No dejes que, sabes que entre más hablamos y escuchamos la, dios, la voz de Dios, menos nos estrellamos, menos desacierto tenemos. Él quiere llevarte de gloria en gloria. Que en Cristo soy vencedor más que un vencedor. Me ha dado autoridad. Yo tengo la autoridad para quebrantar, para deshacer toda obra de maldad. En Cristo soy vencedor más que un vencedor.